Buen día, doctora. No se la escucha. Se ve como que mueve los labios, pero no. Ahora me escuchan, sí, muy bien. Buen día, doctora. Disculpe, voy a tener que tener la cámara apagada por el internet para avisarle, para que me ande Bueno, mejor la computadora. Gracias. sí, está bien, Gonzalo, no problema. Bueno, vamos a buen día. Vamos a tratar hoy el tema de adopción. Yo sé que ustedes ya estuvieron viendo el tema de guarda, ¿verdad? Pero hoy vamos a referirnos más bien a la adopción, su concepto, sus antecedentes. A lo largo del tiempo, la definición, etc. Bueno, podemos comenzar diciendo que el vocablo adopción, es decir, el vocablo adoptar, proviene del latín adoptare, que significa el deseo de tener o de atraer hacia sí a algo o a alguien. En conceptos generales, vamos a ver que han variado a través del tiempo y también cómo se ha ido superando, ¿no es cierto?, en la institución. Y tenemos que llegar, antes de llegar hasta nuestros días, viendo cómo, por ejemplo, este instituto fue tenido en cuenta. Ya en los pueblos antiguos se utilizaba la institución. Y muchos autores entienden que se originó en la India con el propósito de suplantar un instituto que existía que se llamaba Legato. ¿El Legato qué significaba? Cuando una mujer casada,
no había tenido hijos, y su marido fallecía, esta debía tener relaciones sexuales con su consanguíneo, con el consanguíneo más próximo del marido, es decir, su cuñado, y ese hijo que iba a nacer iba a seguir la descendencia de, del marido premuerto. También se utilizó esta institución en otros lugares, como por ejemplo en Roma. Allí el derecho romano utilizó la figura y la dividió en dos partes. Una era la adopción. Doctora, se le apagó el micrófono. ¿Tiene que hacer clic abajo del todo donde hay, donde dice activar audio? Sería a la izquierda, abajo. Hay un micrófono con una línea roja, tachado, quiere decir que está desactivado. Profe, otra opción es que presionen la tecla Alt y la A al mismo tiempo. O si no, la barra de espacio, mantenerla presionada. Profe, mire, usted está en el Zoom. Donde está la pantalla nos ve a todos nosotros, ¿no? Ve varios cuadrados. Usted mueva el mouse y en la esquina inferior izquierda hay una opción que dice cancelar silencio. Hay un micrófono dibujado con una línea roja. Ahí tiene que hacer clic y se activa el audio. Haga clic otra vez. Ahora sí. ¿Escuchan? Sí, ahora sí, profe. Ah, bárbaro. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿puedo seguir? ¿Escuchan? Sí, sí. Bueno. Bueno, en el derecho romano, decía, se contempló la adopción. Y en dos figuras, una es la que se llama adoptio y la otra es la abrogatio. Estas dos figuras eran las tenidas en cuenta y existían diferencias entre ellas porque en la adoptio se necesitaba que quien iba a ser el adoptante tuviera solamente el consentimiento de la familia que iba a consentir esa adopción de esa persona,
pero no del que iba a ser adoptado. En cambio, abrogatio, aquí sí se necesitaba el consentimiento, mejor dicho, de llamado abrogado, en este caso las partes eran el abrogante y el abrogado. ¿Y cuál era la diferencia? En este caso, no solo se adoptaba a una persona, sino que se incorporaba esa persona y también toda la familia de esa persona a la potestad de quien era el abrogante. Es decir, que ingresaba con todos sus bienes, con todos esos bienes a esa familia. También se utilizó esta figura en el derecho germánico. En el derecho germánico, la modalidad era de ingresar un miembro a la familia, pero la finalidad no tenía ningún tipo de fin altruista, sino simplemente poder dar descendencia a aquellas familias que no tenían descendientes y lo necesitaban para que estos fueran a las luchas y a la guerra. También se utilizó la figura en el derecho español, ya sea primero en el fuero real, luego en las partidas, también fue utilizado. ¿Qué pasó en el derecho francés, al que Beuys muchas veces hizo referencia o lo tuvo en cuenta con respecto todo también su código? Bueno, el derecho francés incorporó también la adopción, pero lo hizo con una forma eminentemente contractual. Esa forma, ¿no es cierto?, contractual del derecho francés, fue incorporada ya la Revolución Francesa se manifestó a su favor, pero no la reglamentó, y después fue el mismo Napoleón Bonaparte quien trató de que se mantuviera en la legislación esta figura, pero era una figura bastante compleja porque tenían que cumplir con muchos requisitos. La principal diferencia con las adopciones que luego comienzan en el siglo XX es que esta adopción estaba solamente dirigida a mayores de edad. Se requería que el adoptante tuviera 50 años, el consentimiento del adoptado y sobre todo era muy importante el tema del consentimiento en este caso. También en el derecho francés encontramos otros tipos de adopción, como son la que se llama adopción remunerativa y adopción testamentaria. La adopción remunerativa
tenía una característica y era que se exceptuaba de todos los requisitos que se pedía para la opción propiamente dicha si la persona que se iba a adoptar le había salvado la vida al adoptante. Y con respecto a la testamentaria, esta era una adopción que podía estar incluida en un testamento, pero para esto el futuro adoptivo iba a tener que haber estado bajo la tutela del adoptante por lo menos durante 5 años. Cuando Vélez vio el fracaso que había constituido la adopción con este tipo de figuras del derecho francés, es que entiende que en su código no va a incorporar la figura de la adopción. ¿Y por qué piensa esto? Bueno, precisamente por el fracaso anterior, ¿verdad? Y es así que Vélez, cuando redacta una nota en el proyecto que va a enviar del Código Civil Comercial, demuestra que no está de acuerdo con esta institución y además explica el concepto de por qué no está de acuerdo. Dice que para él la adopción se convierte en una ficción, en una ilusión, y que por lo tanto basta con el sistema que existía en ese momento, que era la beneficencia. En esa nota, entonces, se puede leer, ¿no es cierto?, ese detalle de por qué se apartó de Profe, se le volvió a apagar. Tiene que hacer lo mismo que le indicamos recién. Ahora sí. Él envía esa nota, les decía, en 1865, al ministro de Justicia de ese momento, que era Eduardo Costa. Y le dice: he dejado también el título de la adopción. Dice, cuando esta materia, se lo voy a leer porque es interesante, dice, he dejado también el título de la adopción. Cuando de esta materia se ocuparon los juristas franceses al formar el Código de Napoleón, reconocieron cómo se veían sus discursos, que trataban de hacer renacer una institución olvidada en Europa y que recién había hecho reaparecer el Código de Federico II. Cuando ella había existido en Roma, era porque la costumbre, la religión y la necesidad de tener descendencia para el entierro y para los funerales del difunto. Pero el código romano era perfectamente lógico en sus leyes, dice Vélez. Desde que nuestras leyes les está abierta la beneficencia, el más vasto campo, ¿qué necesidad hay de una ilusión que nada de real agrega
a la facultad que cada hombre tiene de disponer de sus bienes. Precisamente porque en realidad el Vélez, al suprimir la adopción, toma fundamentos que en su época podían ser valederos, ya que en realidad estaba tomando la adopción, ¿no es cierto?, como un atajo para lograr una descendencia, pero sobre todo no con fines altruistas. Es por eso que él ve, no adopta precisamente esta figura en su código. Con respecto a cómo se fue desarrollando, el código no lo contempló, pero sí hubo una enorme cantidad de proyectos a través del tiempo, más de 33 proyectos, con respecto a incorporar la institución. Recién en 1948 se dicta en la Argentina la primera ley, que es la ley 13.252 del año 1948. ¿Por qué se dicta esta ley? Precisamente porque se había producido un terremoto en la ciudad de San Juan y habían quedado más o menos 80% de niños huérfanos. Entonces, se ve los legisladores en la necesidad imperiosa de dictar una ley. Y se dicta esta ley, la 13.252. La figura que adoptan es la de la adopción. Que podríamos decir hoy sería equivalente a lo que es la adopción simple, porque crea un vínculo de filiación solamente entre el adoptante y el adoptado. Es decir, no existe, no van a nacer otro tipo de consecuencias. No surgen vínculos familiares entre el adoptado y los parientes del adoptado, del adoptante. Es decir, que el adoptado no rompe con el vínculo con su familia de origen. Es lo que hoy asimilaríamos a lo que llamamos adopción simple. Eso lo vamos a ver en la clase próxima, las diferentes formas de adopción. Luego de la ley 13.252, recién en el año 1971, el 21 de julio, de 1971, se sanciona una nueva ley más innovadora, que es la 19.134. Esta ley, la 19.134, trae una singularidad, que es que divide la adopción en dos formatos para adoptar. Una es la adopción simple y otra la adopción femenina. En la adopción simple, decimos que se cortan los vínculos con la familia de sangre, en cambio, en la adopción simple no se cortan, disculpen, los vínculos de sangre con la familia de origen. Y en la adopción plena, que es la nueva forma que incorpora la 1934, el adoptado se convierte en hijo del adoptante
pero con todas las prerrogativas que eso implica. Cuando hablamos de adopción simple, hablamos de que el hijo tiene un estatus que es el que denominamos estatus filio, es decir, él tiene un estado de hijo. En cambio, en la adopción plena, hablamos de un estatus familia, ¿no? Ingresa también en la familia de sus adoptantes, ¿sí? O adoptantes por una adopción unilateral. Es decir, que fue en su momento muy importante precisamente porque incorpora estas dos formas. Más tarde, en el año 1997, se sanciona el 28 de febrero de 1997 y se promulga en marzo otra ley que es la ley 24.779. Esta ley tiene ciertas particularidades y se avanza, se va avanzando, ¿sí? Hacia principios, como tener en cuenta, por ejemplo, el estándar jurídico del interés superior del niño, en uno de los incisos de los articulados. Tiene algunas características importantes, como por ejemplo que se suprime el carácter extrajudicial de la guarda dada a través de un acta notarial o de una escritura. Ustedes deben haber avanzado el otro día con la doctora Casas con el tema de la guarda, ¿verdad? ¿Vieron eso en clase? Bueno, en esta ley, la 24.779, lo que quiere prevenir es la entrega de niños a través de formas ilegales. Y por eso suprime el acta notarial y la escritura con respecto a la entrega voluntaria de un niño. Realmente en ese momento lo que se daba era la entrega de bebé. Y simplemente era muy sencillo porque simplemente a través de a lo mejor un escribano que se acercaba al hospital y la clienta daba su consentimiento, firmaba el acta, se podía concretar esa entrega. Por eso, la 24.779 quiere, sobre todo, ¿no es cierto?, prevenir el comercio de niños o tráfico, también tráfico de niños. Por eso, también, una de sus características es que establece un tiempo mínimo de residencia para las personas que vivan, que vayan a adoptar, tienen que vivir en la Argentina por un lapso de tiempo de 5 años. Esto, si bien no pudo concretar
¿no es cierto?, el deseo o las expectativas del tráfico no se llevara a cabo, bueno, para todo paliar esa situación que se veía en la práctica. Otra de las características importantes de esta ley, de la 24.779, fue que los padres se debían comprometer en el momento de la sentencia a decirle, es decir, firmaban en la sentencia, ellos iban a ser los primeros informantes de este acto de adopción, es decir, que se comprometían a decirle la verdad a sus hijos adoptivos. Esto, bueno, trajo algunos inconvenientes, porque si bien los padres adoptivos firmaban en la sentencia, en la práctica no existía ningún tipo de control de que estos le hubieran manifestado a su hijo la verdad. Es decir, no había la cantidad de asistentes sociales ni un equipo interdisciplinario que se pudiera ocupar de ese seguimiento. Pero sí, el menor, en uno de los artículos de esa ley, establecía que, el artículo era el 321 de esa ley, y en el inciso H establece que deberá constar en la sentencia que el adoptante se ha comprometido a hacer conocer al adoptado su realidad biológica. Y en el último inciso de ese artículo del 321 se habla, se menciona por primera vez dentro de la ley un criterio general valorativo con respecto a que el juez o el tribunal en todos los casos deberá valorar el interés superior del menor. ¿Está? No hablábamos de niño, niña, de adolescente, sino que hablaba que el texto habla de menores. Con respecto al artículo que prohíbe expresamente la guarda a través de la escritura pública del acto administrativo, ese era el artículo 318 de esa ley. Eso dio en su momento lugar a mucho debate, porque por un lado estaban aquellos autores que estaban de acuerdo plenamente con este articulado, y otros que consideraban que, por ejemplo, el doctor Cárdenas, que era en este momento después de que se dedicaba a la especialidad del derecho de familia y atendía en su juzgado el tema de la adopción, él hacía daba una opinión sobre esto, no estaba totalmente de acuerdo, porque consideraba que nosotros, o sea, que el legislador se había basado en los excesos, pero no en el método. Y entonces, acá podría existir casos en los cuales hubiera entrega de niños, pero que los padres lo hicieran de buena fe y no por el valor de un precio. Y entonces, eso daba a debate y a reflexión de si los padres, en esos casos, no tienen derecho también a elegir quién va a ser el padre adoptivo de su hijo. Él entendía que
si había algún tipo, algún caso en particular, en que se podía demostrar que una mujer, un niño, un adolescente, quisiera entregar a determinada persona su hijo porque consideraba que eso, ellos iban a ser los mejores padres para su hijo, siempre y cuando interviniera la asesora del Ministerio Público y se pudiera probar esa forma en la que no existía ningún tipo de comercio en esa entrega, bueno, podría ser valedero. Bueno, fueron opiniones, ¿no es cierto?, que surgieron con la combinación de esta ley. Y también otro tema muy importante, y ya lo conocen, también se da, se menciona el derecho que tiene de ser oído el hijo menor, dice, por adoptar. Dice, aquí en esta, también se diferencia de lo que hoy dice el código, porque acá eran solamente partes en esta ley, el adoptante y el Ministerio Público. Hoy es también, ¿no es cierto?, el adoptante. Y con respecto a que deben ser oídos, también consideraba que debían ser oídos los menores. Y que todos los escritos o el expediente de adopción debía ser un expediente reservado y además secreto. Claro, que si por ejemplo en un juzgado había un expediente de adopción y por cualquier otro motivo otro juzgado tenía que solicitar información, lo tendría que hacer pidiéndolo por oficio para que ese expediente no fuera de una dependencia a otra y se pudiera vulnerar la intimidad de ese expediente. Ustedes saben, bueno, muchos de los que se tramitan incluyen temas muy complicados, como por ejemplo casos en los cuales la madre ha sido violada y ha tenido un hijo y quiere tener la adopción, o la madre sufre de adicciones. Bueno, todas esas circunstancias que solamente tienen que interesar a las partes y no a terceros que no tengan ninguna relación directa con este expediente. Por eso habla de que será reservado y secreto. Bueno, esto en general es y con respecto a los, también hay una diferencia en esta ley con respecto a aquellas personas que no pueden, con respecto a que no pueden adoptar, y por ejemplo, uno de los casos que se incorporaba era que no podía adoptar un hermano a sus hermanos o medios hermanos. El abuelo a sus nietos, etcétera, etcétera.
Bueno, esto ya después lo vamos a ver en particular estas diferencias cuando veamos este tema. Pero, por ejemplo, en los casos, en el caso del abuelo, ¿no? Estaba prohibido en esta ley que prohibía que los abuelos adoptaran a los nietos. Y se basaba el fundamento en ese momento era que los abuelos tienen otra función dentro de la familia y es que son tutores de los nietos. Entonces, que con eso, eso debía ser, debía bastar. Igualmente, aunque incluía esta prohibición, ya sabemos que el derecho de familia es un derecho casuístico, ¿no? Cada caso puede llegar a tener una interpretación que puede dar y que se puede apartar a veces de algún tema que considere contrario al interés superior del niño. Acá se dio un caso en Santa Fe, un fallo de la Cámara número 3, Santa Fe, en el año 1995, que hizo lugar, a pesar de que estaba en vigencia la ley, en realidad estaba en vigencia la ley 22, porque este es el año 1995, la 24 es el 1997, pero igualmente un caso en el que se hizo lugar a que el abuelo pudiera adoptar al nieto, porque era un caso particular en el cual la madre del niño, que en ese momento tenía 5 meses, había sido, lo que llamaríamos el tema de violencia de género, la había matado el marido. Este iba a tener prisión perpetua y en ese momento se lo había dictado. Y por lo tanto, el abuelo pide que se le permita ser adoptante de su niño. Y el tribunal, teniendo en cuenta esas características particulares del caso, hizo lugar a la adopción. Bueno. Esta es la 24779 y después ya llegamos a lo que establece hoy el código. Esta la 24779 fue luego incorporada en el código, ¿eh? Y hoy encontramos también cómo se ha legislado el tema de la adopción y cuál es el concepto y la definición que trae el código y cuál es la finalidad. Hoy podemos decir que la finalidad en el tema de la adopción ha cambiado sustancialmente. ¿Por qué? Porque antes hablábamos de darle a un matrimonio un hijo que no podían tener por distintas circunstancias, generalmente eran circunstancias de tipo biológico, si no la mujer no podía dar a un hijo por determinados motivos. Hoy no hablamos de el matrimonio o la pareja o la persona,
ya que hoy, ¿no?, la adopción también es fundamental, sino de el derecho humano del niño, niña o adolescente a tener una familia. Ese derecho humano está basado en distintos en distintas ya sea a nivel constitucional, ya eso lo deben haber visto ya con la doctora Casal, también en la Convención de los Derechos del Niño, y en la Constitución, todos estos derechos que tiene el niño, niña o adolescente, hace a que a su derecho a la identidad, al derecho a conocer su origen y sobre todo, ¿no es cierto?, a tener derecho a poder, como cualquier niño, niña o adolescente, integrar una familia. Por eso vamos a ver también que el código nos va a determinar tres tipos de adopciones. Ya no tenemos la adopción simple y la plena de la ley 24.779, sino también la adopción de integración. Es esa adopción que puede integrar, por ejemplo, al hijo del cónyuge. Lo vamos a ver después en particular. Con respecto a esta enumeración y este concepto, cambia entonces la finalidad. En la antigüedad, cuando hablamos de los distintos derechos y cómo cada uno tomaba la adopción, vimos que la finalidad no era altruista, vimos que era para beneficio, ¿cierto?, ya sea para seguir el culto, para obtener descendencia, obtener bienes, etc. Acá lo que se pretende es una adopción que precisamente tenga, además de que complete, además de estas instancias, también un tema muy importante, que es el tema del afecto. Este niño, niña o adolescente tendrá que desarrollarse en un ambiente que precisamente sea armonioso y que pueda lograr un desarrollo y una integración dentro de ese ambiente en el que ha podido insertarse, ya sea con padres adoptivos matrimoniales o que tienen formas unilaterales o de otro tipo. Con respecto al derecho de la identidad, también es muy importante, como ya les dije, el tema que hace referencia la doctora Animalia de Carlucci con respecto a que el afecto es un factor que considera también el nuevo código. ¿Por qué? Porque la doctora habla de que el concepto de parentesco social afectivo es un concepto necesario y a tener en cuenta porque, ¿qué hace? Refleja la relación
entre las personas que, sin ser parientes entre ellos, lo van a poder lograr. Es decir, ese referente afectivo. Por eso se da lo que se conoce con el concepto de descarnación o debilitamiento del elemento carnal o del elemento biológico para darle paso a un elemento que es un elemento psicológico o afectivo. Hoy, ¿cuál sería el eje del concepto de la adopción? Es la necesidad de que niños, niñas y o adolescentes puedan satisfacer su derecho humano a vivir en familia. Esos derechos aparecen en el escenario de la adopción, ya sea justificados constitucionalmente, como ya referí, en la Convención de los Derechos del Niño, en las reglas de Beijing, que son reglas obligatorias para la Argentina, porque está incorporado al preámbulo de la Convención de los Derechos del Niño que nuestro país ha incorporado con jerarquía constitucional, ¿verdad? Formas entonces de adopción son formas más flexibles y que tenemos que tener en cuenta, como también, por ejemplo, el derecho internacional ha fallado, sobre distintos casos. Hay un caso que es emblemático, siempre que se hable de adopción lo van a escuchar, que es el caso Formelón. No sé si ya lo vieron, cuando vieron Guarda. ¿No? Ah, bueno. Es un caso en el cual se da una situación muy particular, porque desgraciadamente para el padre de una niña se convierte realmente en un calvario el poder ser reconocido como padre de esta, y por la lentitud de la justicia. El 27 de abril del 2012, la máxima instancia judicial nacional en materia de derechos humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dicta la primera sentencia de fondo en un caso de adopción de niños. Según el resumen oficial, los hechos del caso se refieren a diversos procesos judiciales relativos a la guarda judicial y posterior adopción de una niña. Es decir, la madre había tenido una bebé y le había dado, ¿no? Le había entregado un matrimonio. Esto comienza todo el tema en el año 2000, que nace la niña, y ven cuándo es el fallo, 2012.
Al día siguiente que la niña nace, la madre la entrega en guarda provisoria con fin de adopción a un matrimonio en presencia del defensor de pobres y menores de la ciudad de Victoria, Entre Ríos, quien deja constancia de eso en un acta formal, es decir, directamente lo hacen en el juzgado. El proceso penal que luego se inicia se expone que habían indicios de que pudo haber existido una entrega directa al matrimonio a cambio de un precio. Pero esto, a lo largo de todo el transcurso del proceso penal, que luego se archiva, no se puede demostrar o no se quiere demostrar. La cosa es que al mes del nacimiento de la niña, el padre de la niña se entera de que la persona con la que él había estado ha tenido un hijo, y entonces se presenta. Primero se comunica con ella, ella le niega que esa niña sea su hijo, y entonces se presenta a solicitar, a reclamar su filiación. Es llamado a comparecer, este es el señor Cosmeró, el que da nombre de nuestro caso. Y manifiesta que en todo momento la madre se opuso, ¿no es cierto?, a establecer que él era, a decir que era el verdadero padre, y entonces se realiza una pericia inmunogenética y se establece que sí, que en realidad había un 99,99% de probabilidades que lo consideraban el padre también se practican pericias psicológicas y demás. En el año 2001 se otorga la guarda de la niña al matrimonio. El señor Corneón entonces recurre la sentencia y esta fue revocada, pero recién 2 años después de la interposición del escrito. O sea que ven que los tiempos eran elásticos. El matrimonio, a su vez, interpone un recurso de inaplicabilidad de ley en el año 2003. Y es aceptado, y al mismo tiempo, entonces el señor Pomerón también había venido promoviendo un expediente respecto al derecho de comunicación. Él quería tener comunicación con su hija, que ya en ese momento tenía 5 años. Es decir, que los primeros años de vida de su hija, él los había perdido de conocerla, como también la niña a él. En 2011 se celebra una audiencia entre la Sala Civil y Comercial del Tribunal de Entre Ríos, en la que por primera vez se escucha a la niña, al matrimonio y a las partes. Es decir, y por último, podemos decir que casi 12 años después del nacimiento de la niña, se dicta sentencia por la Corte de Interamericana de Derechos Humanos, disponiendo que el Estado de Argentina resulta internacionalmente responsable por la violación de los derechos de la protección y de las garantías judiciales a la protección de la familia,
y por el incumplimiento de su obligación de adoptar disposiciones de derecho interno, así como violar todo tipo de normas incluidas, por ejemplo, en la Convención de los Derechos del Niño con respecto a la adopción. En el mismo preámbulo de la Convención de los Derechos del Niño, dice, reconociendo que el niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, debe crecer en el seno de su familia, en un ambiente de felicidad, de amor y de comprensión, dice la Convención. Aquí se negó a este padre el contacto con su hija y precisamente por un tema lentitud en el desarrollo del proceso. Es muy sugestivo, ¿verdad?, que también el expediente que hacía a la parte penal no haya progresado. Por eso, ¿no es cierto?, que la sentencia es dura con respecto, dice, la Corte ha dicho que para determinar la razonabilidad del plazo, también se debe tomar en cuenta la afectación generada por la duración del procedimiento en la situación jurídica de la persona involucrada en el mismo. El tiempo, ¿sí? Tiempo que, tanto para los padres adoptivos como para los niños que esperan ser adoptados, es crucial. Hay un libro que se llama un libro que no sé si a lo mejor es cuando todavía teníamos clases presenciales en la facultad, se podían hacer, se podía utilizar el auditorio de la facultad. Vino un equipo de Rosario a dar una obra de teatro que se llamaba ¿Cuánto tiempo es un tiempito? No sé si usted alguna lo pudo, habrá podido oír. Y precisamente ese libro que está escrito por Marcelo José Molina, que es un abogado de la ciudad de Rosario, juez de la sala tercera de la Cámara de Apelaciones en los civiles de Rosario, escribe precisamente un libro que se llama así, ¿Cuánto tiempo es un tiempo? Y desarrolla distintos casos de niños que van y le plantean a los jueces este tema, porque pareciera que a veces los juzgados, no todos, trabajan con el ritmo que debieran en estas causas, y a los niños, niños adolescentes se les va la vida en eso, el no poder lograr formar una familia. Es muy interesante, no sé si lo pueden ahí, a lo mejor lo pueden ver. Cuánto tiempo, es un libro corto, pero tiene casos muy interesantes. El otro día estaba viendo una película, que es una comedia,
Netflix, no sé si lo habrán visto, se llama Instant Family. ¿Alguien la vio? No. Sí, Bueno, sí. es una. ¿Eh? Sí, la vi con ¿Cómo? mis hijos, sí. Es muy linda. Ah, ¿la viste? Bueno, es una comedia, bueno, para los que no la vieron, es una comedia que en parte satiriza la figura de la adopción, pero subyace por debajo de esta parte amable, simpática que tiene la película, los conflictos que surgen entre los padres a quienes se les da en guarda, con fines de adopción, y esos hijos, esos padres adoptivos y esos niños, que en este caso de la película, es un adolescente y los niños más chicos. Los conflictos que pueden surgir. Y precisamente, bueno, es que se demuestra bien por todos los institutos que esos niños han tenido que pasar, cómo ya ellos saben mucho más de la dinámica de las instituciones, ¿no es cierto?, que los padres, futuros padres adoptivos, de cómo manejarse. Lo importante, que me digo, si bien es una película sencilla, es que trae, ¿no es cierto?, un tema a debate y para reflexionar precisamente sobre el tema del tiempo. Es un caso en que la madre biológica sufre de adicciones y ya los niños están institucionalizados. Entonces se puede ver precisamente, bueno, lo que se da desgraciadamente en la práctica, ¿no? Y sobre todo, bueno, pues es interesante ver porque, por ejemplo, en Estados Unidos se acerca siempre que se pueda, haya alguna figura que pueda ser, que ayude a la adopción y no esté en contra de las malas costumbres, se utiliza. Por ejemplo, hace muchísimos años se utilizaba en los shopping hacer desfiles de moda y hacer desfiles con niñas y niños. Esto, por ejemplo, bueno, fue por mucha gente criticado porque era como mostrar niños y que tuvieran futuros padres adoptivos sentados viéndolos pasar y eligiendo uno de esos niños. El problema se planteaba por lo que sentían los que no eran elegidos, ¿verdad? Pero el grupo de adopción que organizaba esto decía que mientras ellos lograron que un niño, una niña o varios niños hubieran sido adoptados, podrían llegar a ser adoptados de esa forma, bueno, el objetivo estaba cumplido. Acá en la película también se ve una feria, en la cual se hace una feria, y en esa feria también concurren chicos de las distintas instituciones que están en espera para ser adoptados. Hay una escena, ¿quién es que la vio? No la veo yo, me parece, ¿no? ¿La que la vio? ¿Que me dijo Ah, alguien yo, que la viera? doctora. Yo, Nazaret. ¿Cuál? Yo soy quien la vio. Ah, a Yelén. No, Nazaret.
Ah, no te veo, Gerson. No. ¿Qué te produjo esa, ahora después te las cuento, pero qué te produjo esa escena en la que el niño vuelve con todos esos ositos? Con todas sus, no la escuché. Hay una escena en la que el nene chiquito aparece con una... Cuando llega a la casa de los padres que los pretenden adoptar, y tiene una caja con cualquier cantidad de ositos. Ah, bueno, sí, es como que viene con todo su arrastre, con toda su historia a esa nueva familia. Claro, y el matrimonio dice... ¡Ay, qué lindo! ¡Qué cantidad de ositos! ¿No es cierto? Y el nene te los regalaron, me pregunta. Y el nene le contesta, no, dice, cada vez que vamos al juzgado, porque, no, porque por ahí nos van a adoptar, nos regalan un osito. Y entonces ustedes ven la cantidad de, o sea, por todo lo que muestran con esos ositos, la cantidad de lugares de veces que han ido a ese lado. Eso está, me parece que de la película es lo que más me atrajo esa parte. Bueno, ¿tienen ahora ustedes un momento? A ver, no sé si. Las 11 menos cuarto, casi. Ah, está bien, ahí bien. Bueno, entonces, ahora tenemos que ver, en el tiempo que nos resta, algunos artículos que los vamos a ir leyendo para ser más rápido. Bueno, con respecto al derecho de origen, y a los principios generales, ustedes, si no nos da el tiempo para terminar la clase, bueno, desde el artículo 594 al 606, trata sobre disposiciones generales. El 595 nos habla de los principios generales. De los que hemos ido ya hablando, ¿sí? Pero lo vamos a leer para dejarlo bien afianzado. Dice, la adopción se rige por los siguientes principios. El interés superior del niño, el respeto por el derecho de identidad, el agotamiento de las posibilidades de permanencia en la familia de origen ampliada. ¿Esto qué significa? Que el código entiende que siempre que el niño pueda permanecer en la familia de origen, ¿sí? Se tratará de que ese niño permanezca. Pero si es perjudicial para él, en ese caso no. En el caso que yo les comentaba de la película, la hija adolescente, cuando la madre sale de la cárcel, quiere volver con su mamá. No les cuento más porque si la llegan a ver, es cuento final. Pero se trata de ese tema. La preservación de los vínculos fraternos, priorizando la adopción de grupos de hermanos de una misma familia, es decir, siempre que podamos, tenemos que no separar a los hermanitos. O en su defecto, el mantenimiento de vínculos jurídicos entre los hermanos, excepto razones debidamente fundadas. Si, por ejemplo, se diera que son cinco hermanos, y no encontramos una familia que adopte cinco hermanos, pero encontramos una familia que pueda adoptar tres y otra que pueda adoptar dos, bueno, el juez, en la sentencia, también hará que se obligue los padres adoptivos, cada uno de ellos, de estos dos grupos, a tener un
régimen de acercamiento entre los hermanos. El derecho a conocer los orígenes, el derecho a ser oído, y que su opinión sea tenida en cuenta según la edad, el grado de madurez, siendo obligatorio pedir su consentimiento a partir de los 10 años. Bueno, esto es muy importante porque ya nos da el código una edad. Entonces acá ya no tenemos los problemas que teníamos antes de esta edad. Y esto también hay que tener en cuenta, que el derecho a ser el niño siempre tiene derecho a ser oído. Eso no significa que el juez se pueda apartar de lo que el niño exprese, porque quizás el niño lo que exprese es movido por sus sentimientos, pero no es lo que le va a convenir. En el caso de esta película que yo les digo, la hija mayor expresaba un deseo, pero ese deseo el juez entendió que no era viable después de una actitud que tiene la madre de bebé. Derecho a conocer los orígenes. Dice, el adoptado con edad y grado de madurez suficiente tiene derecho a conocer los datos relativos a su origen y puede acceder cuando lo requiera al expediente judicial y administrativo en el que tramitó su adopción y a otra información que consta en registros judiciales o administrativos. Esto sigue más o menos el mismo tenor del que yo les conté en la ley anterior. Si la persona es menor de edad, el juez puede disponer de intervención del equipo técnico del tribunal, del organismo de protección o del registro de adoptantes para que presten colaboración. La familia adoptante puede solicitar asesoramiento en los mismos organismos. El expediente judicial administrativo debe contener la mayor cantidad de datos posibles de la identidad del niño y de su familia de origen, incluidos los relativos a enfermedades transmisibles. Esto es muy importante porque a veces, en algunas oportunidades, no se detallaba, por ejemplo, las enfermedades o en algún caso se han dejado de comunicar. Y eso traía serios problemas. En un caso, por ejemplo, en el que se adoptó a un niño, se había dado en guarda a un niño, no se le había entregado a los defensores adoptantes el estado de salud del niño, y luego resulta que el pH dio positivo. Esto hizo que los padres defensores adoptantes entregaran nuevamente el niño a la institución porque ellos no se encontraban capacitados para ser padres de un niño con esta dificultad. Esto puede hacer, ¿no es cierto?, que el niño vuelva a ser institucionalizado y otra vez comience la huelga de ubicar a este niño. En este caso tuvo un final feliz, porque luego este niño fue derivado a La Plata, a un hospital, y allí un personal que trabajaba en el hospital se encaminó con el niño, le daba afecto, se encaminaba de él, etc. Y luego pide una guarda con fines de adopción y lo adopta. Y a los 6 meses el niño miraculiza. Así que en este caso tuvo un buen final. Después dice el artículo: el expediente judicial administrativo de los adoptantes deben comprometerse expresamente a hacer conocer sus orígenes al adoptado, quedando constancia de esa declaración en el expediente. Muy similar, ¿ven?, al artículo de la ley anterior.
Además del derecho a acceder a los expedientes, el adoptado o el adolescente, el adoptado, el adolescente, está facultado para iniciar una acción autónoma a los fines de conocer sus orígenes. Y en ese caso tiene que tener una asistencia legal. Acá también el código nos habla de las personas que no pueden adoptar. Dice, pueden ser adoptadas las personas menores de edad, no emancipadas, declaradas en situación de adoptabilidad, a cuyos padres ya han sido privados de la responsabilidad parental. Y excepcionalmente pueden ser adoptados mayores de edad y trae dos incisos del artículo. Dice primero, si se trata del hijo del cónyuge o conviviente de la persona que pretende adoptar, en esto sigue los lineamientos de la ley anterior, salvo una cosa. En la ley anterior, si se adoptaba al hijo del cónyuge, siempre la adopción que se otorgaba debía ser una adopción simple. Acá hay una diferencia muy importante. En cambio, hoy el código no hace esa diferencia. Dice, si se trata del hijo del cónyuge conviviente, en el anterior tampoco, bueno, por supuesto se hablaba de conviviente, de la persona que se pretende adoptar, pero no dice que tiene que ser la adopción simple. ¿Por qué en la ley anterior se establecía eso? Porque se entendía que si, por ejemplo, una persona, una mujer vivía con un hombre y ella ya había tenido un hijo y él quería adoptar a ese niño, si él lo adoptaba por adopción plena, cortaba los vínculos de sangre con la madre y con el familiar. Entonces, por eso se pedía la simple. Pero eso ya van a ver, lo vamos a ver en otra clase, que también se han presentado recursos de inconstitucionalidad con respecto a ese artículo, porque había casos excepcionales que ameritaban que, aunque era el hijo del cónyuge, no se diera la simple, sino la adopción previa. Y el inciso B dice, cuando hubo posesión de estado de hijo, mientras era menor de edad, fehacientemente comprobado. Es decir, el caso de ese que yo les digo, por ejemplo, que hubiera dado a ese niño o niña trato de padre, lo hubiera asistido, y si se hubiera comportado como un padre. Con respecto al tema de la pluralidad, dice, pueden ser adoptadas a varias personas simultánea o sucesivamente. La existencia de descendientes del adoptante no impide la adopción. En este caso, deben ser oídas por el juez, valorando su opinión de conformidad con su edad y grado de madurez. Precisamente porque, si en el caso de que los padres, los pretensos padres adoptivos, quisieran adoptar y ya tuvieran hijos biológicos, se va a necesitar el consentimiento. Porque lo que quiere el código es una integración que se sume y no que se reste en estos casos. Dice, todos los hijos adoptivos y biológicos de un mismo adoptante son considerados hermanos entre sí. Luego nos determina quiénes son las personas que pueden ser adoptantes. Dice, el niño, niña o adolescente puede ser adoptado por quién. Por un matrimonio, por ambos, esto tenganlo en cuenta, integrantes de una unión convivencial, o por una única persona. Todo adoptante debe ser por lo menos 16 años mayor que el adoptado. En el código anterior, en la ley anterior se habla de 18 años.
excepto cuando el cónyuge o el conviviente adopta el hijo del otro cónyuge. Claro, porque ya vivían conviviendo, entonces no tiene razón de ser solicitar esa diferencia. Ya estaban integrados. En caso de muerte del o de los adoptantes u otra causa de extinción de la adopción, se puede otorgar una nueva adopción sobre la persona del menor de edad. Bueno, esto también había sido tratado con la ley anterior, e inclusive al caso jurisprudencial, en los cuales muere primero la pretensa madre adoptiva, luego muere el padre en un accidente, igualmente se le otorga la adopción, que sería una adopción póstuma, ¿no es cierto? Precisamente para amparar a ese niño que, porque ya la sentencia de adopción estaba a punto de salir. Bueno, con respecto a los plazos de residencia en el país, también trata el tema que hoy les hablé, que hablaba la anterior, y se puede adoptar la persona que resida permanentemente en el país con un periodo mínimo de 5 años anteriores a la petición de la guarda con fines de adopción, y este plazo no se exige a las personas de nacionalidad argentina o naturalizados en el país. ¿Esto para qué es? Para evitar lo que se llama los adoptantes golondrinas. Esos adoptantes que vienen de afuera, adoptan y se van. O ese, en una época, bueno, ustedes saben que en nuestro país hay zonas que son preferidas por, sobre todo, los adoptantes extranjeros, Misiones, Entre Ríos, donde las etnias son blancas, blancos claros, y también se da lo que se llama, se ha dado en llamar, las adopciones meméticas y las adopciones de niños exóticos. Esas adopciones meméticas se les llama así precisamente por eso. Por ejemplo, un yugoslavo, una familia polaca, van a querer niños similares a sus características. Y también están aquellas que son las exóticas, que en un momento, en el año 1991, se dio una moda, podríamos llamarlo, de niños exóticos. Y hubo un saqueo de niños mapuches en Neuquén, que aparentemente luego fueron vendidos. Dentro de las adopciones exóticas están esas adopciones también del matrimonio, ¿no?, que adopta un hijo de cada nacionalidad, por ejemplo. Bueno, con respecto al plazo, ya está. Con respecto a las restricciones, dice, no pueden adoptar que no haya cumplido 25 años de edad, y acá se bajó el tiempo, porque antes eran 30, excepto que su cónyuge o conviviente que adopta conjuntamente con claro requisito. El ascendiente a su descendiente. Era el caso que hoy yo les dije, el abuelo a sus nietos. Acá se hace más grande la brecha, porque dice ascendiente a su descendiente. Algunos autores entienden que también podría ser el bisabuelo a su bisnieto. En realidad sería difícil, porque tendría que ser demasiado de este golpe el bisabuelo, ¿cierto?, para tener los tiempos. Y el hermano a su hermano, o hermano unilateral.
Bueno, entonces el fundamento fue el mismo que también tenía la ley anterior, porque no es bueno, ¿no es cierto?, que un hermano sea padre adoptivo de otro por los problemas, más que todo psicológicos, que también puede traer esa potestad de uno sobre otro. Con respecto al artículo 602, habla de una regla general de adopción para personas casadas o no convivencial. Dice, las personas casadas o no convivencial pueden adoptar solo si lo hacen en forma conjunta. Esto ténganlo en cuenta porque a veces uno puede confundir. Y después sí, ya nos habla de las uniones unipersonales. Dice, la adopción de personas casadas o en unión convivencial puede ser unipersonal y traer dos excepciones. Es decir, quedan casadas, pero se puede llegar a ser unipersonal. A ver si me salió. Y trae los dos ejemplos. Dice, el cónyuge o conviviente ha sido declarado persona incapaz o de capacidad restringida y la sentencia le impide prestar consentimiento válido para ese acto. Entonces, como él no puede prestar consentimiento válido, va a ser unilateral. En este caso debe irse el Ministerio Público y al curador o al apoyo de esa persona que tiene una capacidad restringida, y si el pretenso adoptante y también de y se debe designar un tutor o un curador ad litem para esta persona que tiene capacidad restringida, pero para que pueda estar representada. Y también pueden hacer una adopción unilateral las personas casadas, pero que están separados de hecho. Incluso la ley anterior también, y esta lo permite, que si las personas habían, supongamos, hecho el trámite, la adopción, y luego sale o está por salir esa sentencia de adopción, soliciten con asistencia para los derechos ese niño sea inscrito a nombre de ellos. La adopción conjunta de personas divorciadas, que pide también el programa. Dice, las personas que durante el matrimonio o la unión convivencial mantuvieron estado de madre o padre con una persona menor de edad, pueden adoptarla conjuntamente, aún después del divorcio o cesada la unión. El juez debe valorar especialmente la incidencia de la ruptura al ponderar el interés superior del niño. Es decir, si era una pareja, no sé, más avanzada, en la que existía armonía, el juez seguramente la otorgará. ¿Qué pasa en el caso del fallecimiento de uno de los guardadores? Bueno, dice, cuando la guarda con fines de adopción del niño y niño adolescente se hubiera otorgado durante el matrimonio o unión convivencial y el periodo legal se completa después del fallecimiento de uno de los cónyuges o convivientes, el juez puede otorgar adopción al sobreviviente y generar vínculo jurídico de filiación con ambos integrantes de la familia. Bueno, es el caso, que lo tenía hace un rato, de ese matrimonio que había tenido un accidente. En este caso, el adoptado lleva el apellido del adoptante, excepto que fundado en el derecho a la identidad, se peticione agregar o anteponer el de origen o el apellido del guardador fallecido. Y con respecto al tutor, trae también la misma idea que traía la ley anterior, dice, el tutor solo puede adoptar su pupilo una vez extinguidas las obligaciones emergentes de la tutela.
inclusive el mismo criterio. Estos son entonces los artículos, y lo más importante a tener en cuenta es cuando los preguntemos sobre el concepto, el artículo 594. El artículo 594 es el que establece en el código el concepto de la adopción. Dice, la adopción es una institución jurídica que tiene por objeto proteger el derecho de niñas, niños y adolescentes, como ya dijimos, a vivir y a desarrollarse como familia, que le procure los cuidados pendientes, a satisfacer sus necesidades afectivas y materiales. Por eso hablamos de que también existía ese parentesco afectivo, ¿verdad? Cuando estos no le pueden ser proporcionados por su familia de origen. La adopción se otorga solo por sentencia judicial y emplaza al adoptado en el estado de hijo. Aquí, cuando me dice la adopción se otorga solo por sentencia judicial, notamos la diferencia que existía con la ley anterior, que permitía la primera, que fuera por acta notarial o por escritura. Bueno, no sé si les quedó algún punto que quedan. Esto sería la parte de esta bolilla que teníamos que ver hoy. Y en la próxima vamos a diferenciar bien lo que es el derecho de adopción pleno, adopción simple y adopción con integración. Y también vamos a ver el tema del registro de los aspirantes a guardia. Yo les diría, si quieren leerlo, el tema, sí. Bueno, si hay alguna pregunta para hacer, una consulta, la podemos hacer en clase. Nada más entonces, pero hoy terminamos acá. Nos vemos ahora el viernes. Chao. Gracias, nos vemos. Chao, gracias. Gracias. Gracias.